Sí, se dio un caso que lo bueno que la gente de acá tiene esa predisposición de anunciarlo, de avisarte, de decir con quién estuvo o no estuvo. Fue un caso que el padre fue a buscar a su hija a Santa Fe y bueno, cuando retornó el domingo, ella se tenía algunas condiciones que daban como que podían tener el COVID, y entonces se hizo hacer hisopado y bueno, un par de días después se vio que era positivo. Así que ellos, ni bien llegaron, ya quedaron aisladas la familia, en ningún momento salieron, así que con mucha prudencia se han manejado muy bien, ¿no? Es lo que uno tanto alerta, ¿no? Son casos que vienen evidentemente de Santa Fe, que está todo el problema. Cada vez que se va a Santa Fe, hay que cuidarse mucho, extremar mucho los cuidados, ¿no? Y tratar de no relacionarse con gente, pero bueno, a veces en una ciudad es muy difícil no relacionarse, ¿no? No es como un pueblo. Seguro, seguro. Así que bueno, tenemos ese control, así que ¿Y la chica está bien? no, está bien, no, no, no. Está, es más, ya no, casi no tiene síntomas y la familia no ha tenido nadie síntomas, pero tienen que cumplir con los 14 días, Claro. que es lo que se impone, ¿no? Que está manejado por la doctora de acá del Sanco, el tema, ¿no? Claro. Así que no te puedo decir otra cosa, esperemos que sea el único. Sigo extremando las medidas. No vamos a cambiar de fase. Yo creo que ya la gente es consciente de lo que debe hacer. La gente con mucha prudencia volvió a cuidarse un poco más. Yo veo que noto que tiene más prudencia en el manejo de los accesos a los negocios, en la forma de circulación. Bueno, después también tenemos lo inevitable, que es ese grupo de personas que siempre están más allá del mal que del bien, que no les importa mucho, pero bueno, tampoco uno puede ejercer el poder de todo, policía, de custodio, de la gente. Y ya saben a esta altura de lo que tienen que hacer, reunirse, tratan de evitar de reunirse, pero a veces se reúnen, los jóvenes parece que son intocables los jóvenes, entonces ellos tienen que pensar que los jóvenes cuando vuelven tienen sus padres y tienen a un abuelo dando vuelta, ¿no? No es tanto por ellos. Pero bueno, así estamos, creo que es el común denominador de algo que ya preveíamos que podía ser, como así las empresas locales han extremado las condiciones de cuidado también de camiones y demás, ¿no? Claro, ese es todo un tema también, ¿no? Ese es un tema interesante para tratarlo, para discutirlo, para que se pongan como tema de debate. Sí, la verdad que sí. Lo importante es que ya como pasaron 6 meses de tanta información también produce un agotamiento mental de la gente y produce también un relajamiento. Por eso yo no quiero, no soy de las personas que quiero volver para atrás porque eso es lo único que produce todavía mayor malestar y mayores inquietudes. Yo creo que ya hoy estamos jugados en una forma, bueno, salvo que te aparezcan 40 o 50 casos en el pueblo, ¿no? Pero estamos jugados de que tenemos que proteger también un poquito a los vecinos y para proteger a los vecinos se tienen que cuidar ellos mismos. Por eso digo que la gente de Santa Fe, el problema es cuando uno va a Santa Fe, tienen que extremar medidas, que a veces no es fácil extremar medidas, porque si va a hacer un trámite, va a hacer algo, o estar en contacto con gente de Santa Fe, y uno se puede traer enganchado el virus, ¿no? Seguro, Es seguro. así. Es como hago yo en mi trabajo. Yo, sabés que yo tengo remate ferias toda la semana, tengo que salir por el campo, todo. Bueno, yo extremo las medidas de contacto, como decimos todos, extremamos los protocolos de bioseguridad andando, llegar a casa, tirar la ropa, volver a bañarse, o sea, muchas cosas que también dentro de las actividades que están permitidas uno también está expuesto, ¿no? Como los agentes sanitarios, que vos viste que ya sabemos, están todos agotados, los médicos, las enfermeras en las grandes ciudades, están, porque no hay volumen de gente para reemplazo. Entonces son los mismos agentes que están trabajando permanentemente 24 horas, 48 horas, que terminan un momento que colapsa la mente, colapsa todo, no solamente las camas, ¿no? Sí, están muy angustiados, sí, obviamente. Sí, mucha angustia. Bueno, pues hay que ponerse en el lugar de la gente que también está del otro lado, como digo, el otro lado del mostrador, ¿no? Que es el que tiene que atender todos los días con guardias de 24 horas, 48 horas. Es una cosa que debe ser muy, muy, muy duro de sobrellevar, ¿no? Seguro. Así estamos. Por eso digo que
Hay que tratar de manejar un medio en estas situaciones y no ir a extremos, porque lo extremo tampoco, cuando ya hay un tema de cansancio mental y un cansancio corporal de la gente de estar, los que han cumplido con las cuarentenas estos meses están agotados, yo lo noto, están, y hay otros que, bueno, aprovechan esos nichos de libertades para hacer lo que quieren. Bueno, yo le acuso a que usen la mente, usen las capacidades que tienen y sepan cuidarse. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Seguro. Víctor, muchas gracias como siempre por su palabra. Recordamos si está bien la chica y su familia, que es lo No, más, todo que muy bien. No, no, bien, bien. La verdad que el comportamiento, y otra cosa que yo digo, tener esta enfermedad no quiere que pase a ser uno una mala persona. Creo que cualquiera estamos totalmente, en por poder supuesto. tomarlo, y creo que hay que estar siempre del lado de la persona enferma y no contra la persona enferma. Porque parecería que el que agarra COVID es un sarnoso, es un tuberculoso o leproso. Y pensar que le puede tocar a